Sí. Iniciaremos este acto rindiendo honores a nuestra enseña patria. Atención, firmes ya. اكبر جا <applause> <applause> <applause>

car ja. comandante de esta banda de guerra, así como a alumnas del Cecito número 12, nos acompañaron José María Morelos. Muchas gracias. Muy distinguido presidium. ganadores de la Presea Bernardo Quintana en años anteriores Comunidad Politécnica. Instituto Politécnico Nacional les a cada uno de ustedes la más cálida bienvenida a esta ceremonia de entrega de la 31ª Presea Bernardo Quintana Rioja 2019. Bienvenidos todos. Para mí es un privilegio presentar a las personalidades que enmarcan este acto. Damos la bienvenida al señor doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional. Le damos la bienvenida al señor licenciado Víctor Gavito y marco integrante del patronato de la Fundación de Apoyo a la Juventud. Bienvenido. Nos da muchísimo gusto contar con la presencia del señor ingeniero Bernardo Quintana Isaac, hijo del ingeniero Bernardo Quintana Arrioja. Bienvenido. Saludamos a la maestra Guadalupe Vargas Jacobo, secretaria general del Instituto Politécnico Nacional. Le damos la bienvenida al señor doctor Jorge Toro González, secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. Saludamos al señor ingeniero Ascensión Medina Nieves, director de proyectos de Icaflur e egresado del Instituto Politécnico Nacional. Le damos la bienvenida al señor doctor Juan Silvestre Aranda Barrada, secretario de investigación y posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Saludamos a la licenciada Gabriela Rodrigo Díaz, directora general de la Fundación de Apoyo a la Juventud. Bienvenida. Damos la bienvenida al señor doctor Adolfo Escamilla Esquivel, secretario de Servicios Educativos del Instituto Politécnico Nacional. Saludamos al señor contador público Jorge Quintana Reina, secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional. Le damos la bienvenida a la maestra en ciencia Rosalba García Carrillo, directora de Educación Media Superior del Instituto Politécnico Nacional. En estos instantes habrá de proyectarse un video relacionado con la presea Bernardo Quintana Arrioja. Corre video. Los hombres que cosechan amistad y admiración es porque han sembrado cariño, honestidad, sencillez, capacidad y filantropía. De esos fue el ingeniero Bernardo Quintana Rioja. Fue un líder auténtico, eh, con un gran carisma, eh, tenía el respeto de quienes le rodeaban y le conocían, un hombre de bien, preparado, trabajador incansable y por lo tanto esto le hacía un líder eh, natural. Lo que tendremos que hacer sobre eso será hacer crecer ese edificio a lo ancho, a lo alto, para todos lados donde con toda fe, con toda, toda seguridad, con toda confianza, de que los mexicanos nacimos para hacer cosas, nacimos para siempre estar entrando. Politécnica. Señoras y señores, queda con ustedes el señor licenciado Víctor Gavito y Marco, patrono de la Fundación de Apoyo a la Juventud, institución de asistencia privada. Doctor Mario Alberto Rodríguez Casas. Director General del Instituto Politécnico Nacional, Maestra María Guadalupe Vargas Jacobo, Secretaria General del Instituto Politécnico Nacional, Doctor Jorge Toro González, Secretario Académico del Instituto, Señoras y señores que integran la mesa que preside esta ceremonia, señores secretarios, señores profesores, padres de familia, estudiantes, amigos todos. En el video que recién hemos visto, se escribe la relevancia que tiene una persona en la vida pública y de todos los días de nuestro país. Es lo que le da sentido a la pereza que el día de hoy recibirán algunos de sus compañeros. Una persona capaz de trabajar, de coordinar a los amigos, de ser líder, pero si ustedes se fijaron, en todos sus comentarios, en primer lugar, siempre estuvo nuestro país, México, y la necesidad del servicio, y siempre la invitación a que hiciéramos más, que el país tiene todo por hacer. Han pasado muchos años desde que el señor falleció, falleció en 1984. Entonces estamos hablando de un periodo de 35 años, pues después de 35 años en este país, todavía se puede decir con mucha seguridad que hay mucho por hacer. Entonces, la profundización es simple. ¿Por qué se le puso el nombre a la PRESA de Bernardo Quintana? No necesita mayor explicación. Ustedes han visto lo que esta persona ha hecho y por qué sus compañeros y amigos, cuando fundaron esta Fundación de Apoyo a la Juventud y hicieron otorgar una PRESA, por unanimidad dijeron que la persona, el nombre a la PRESA, no podía ser más que otra más que la de Bernardo Quintana porque pocas personas han aportado tanto al país como este ingeniero. Sin embargo, pese a que acabamos de ver el, este video, yo creo que hay una cosa que es difícil de transmitir, la confianza y la innovación. ¿En dónde está la confianza y la innovación? Pues por un hecho sumamente simple, porque este hombre a quien invitó a trabajar con ellos fue a sus amigos. Fueron sus amigos nueve personas las que inició única, posteriormente invitaron a otros y parece mentira se doblaron y al final fueron 18 ingenieros los que constituyeron esta enorme empresa que no tan solo es un orgullo nacional es un reflejo y una muestra y muchas veces una referencia internacional de lo que una organización profesional puede hacer en nuestro país. Pero yo quisiera hacer una mención especial. Bernardo Quintana estudió ingeniería entre los años 37, 1937 y 1941. Fechas especialmente importantes en la historia universal y muy especialmente en la historia de México. Fueron los periodos del gobierno de los generales Lázaro Cárdenas y del general Manuel Ávila Camacho. Etapas en las cuales se produjo y culminó la Guerra Civil Española, de los cuales nosotros posteriormente recibimos a muchas personas, muchos intelectuales que verdaderamente salieron de su país y vinieron a México, se radicaron y realmente fueron, en algunos casos, grandes profesores y en otras, grandes trabajadores de nuestro país. Se vivió la expropiación de las concesiones petroleras a empresas internacionales. Se inició la Segunda Guerra Mundial, en las cuales las relaciones entre México y los Estados Unidos se integraron en diversas áreas, teniendo especial relevancia el Pacto de los Braceros de 1941, que fue lo que originó que muchos trabajadores rurales mexicanos fueran a trabajar a los campos norteamericanos que en aquel entonces carecían de brazos suficientes, puesto que los jóvenes estaban en el ejército. En ese entorno, con una población pequeña… México contaba con 18 millones de habitantes y una infraestructura nacional muy limitada. Bernardo Quintana invita a sus amigos universitarios a formar una empresa y ponerse al servicio del gobierno para construir carreteras, centrales eléctricas, puertos y aeropuertos, centros habitacionales novedosos como los multifamiliares, y a través de su liderazgo desarrollar una gran empresa eficiente técnica y científicamente. De reconocimiento internacional, cuyas obras ustedes no tan solo reconocen, ustedes las usan: el metro de la ciudad, el estadio Azteca, las autopistas, y se benefician de las enormes presas que Bernardo construyó, que son grandes generadores de energía eléctrica y que abastecen en parte el consumo de nuestra ciudad. Son estas obras y muchos más, ya vieron ustedes la cantidad de obras que se enumeraron en el video las que demuestran el compromiso de Bernardo Quintana y sus amigos de ICA en el progreso de México y con su servicio a toda la comunidad nacional. Fue este espíritu de servicio al país y su capacidad de integrar a muchas personas en un esfuerzo común lo que indujo a un grupo de amigos deseosos e de impulsados, jóvenes de aquellos años difíciles, a constituir la Fundación para el Apoyo a la Juventud. Con posterioridad y en concertación con amigos, decidieron crear la Persea y darle nombre a Bernardo Quintana para tener presentes los logros y servicios que este hombre había dado a nuestra sociedad y logros que muchos de ustedes jóvenes también pueden dar a la sociedad y que la sociedad está esperando que ustedes se los den. Ustedes están preparando para eso, para servir a la comunidad y hacer que México siempre sea un país con mejores condiciones para los más. Nuestra fundación tiene como propósito lo que su lema dice, apoyar a la formación de jóvenes, en especial aquellos cuya situación económica es más limitada, para que se desarrollen en todas sus capacidades y potencialidades físicas, intelectuales, morales, que les faciliten ser ciudadanos íntegros mejores y más comprometidos con nuestras comunidades y de esa manera convertirse en actores fundamentales en el desarrollo de nuestro país que mucho lo necesita. Es en este espíritu que queremos reconocer la valiosa participación del Instituto Politécnico Nacional quien apoya firmemente el proyecto Conecta Empleo, que el día de hoy cuenta con 38 grupos que atienden aproximadamente a 800 estudiantes, los cuales reciben capacitación en habilidades blandas, socioemocionales, digitales, para que puedan ser empleables en el futuro. Y la pregunta es, ¿por qué este especial interés por jóvenes? Pues es en la juventud donde se toman de ordinario las decisiones personales más importantes. Entonces se consolida la personalidad donde experimentamos experiencias sociales y económicas que nos ubican de mejor manera ante las acciones que debemos emprender y que podemos emprender en un futuro. Es en esta etapa donde nos preparamos para lo que consideramos será nuestra realización plena en el orden social, en el económico, en el político, ya que adquirimos los derechos de ciudadanía y los podemos ejercer plena y libremente. Es en esta etapa de la juventud donde fortalecemos nuestros compromisos con nuestros valores, valores de justicia, honradez, integridad, verdad, solidaridad, conforme a nuestro código moral que nos ha sido inducido por nuestros padres y consolidados por nuestros buenos maestros. Es en esta época donde también tenemos situaciones de incertidumbre. ¿Qué pasará en el futuro? Que enfrentamos dificultades algunas que generan desesperanza, que provocan desánimo, desencanto, pero que por difíciles que parezcan, siempre son superables. Siempre son superables con esfuerzo, entusiasmo y permanencia y consistencia. El que no es consistente no puede saltar los obstáculos. Siempre, sencillamente, el obstáculo puede más que él. Por ello, hoy, aquí en este local, estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo amigos y compañeros que han tenido éxito en esta competición por la presea. Y no tan solo los consideramos a ellos, sino todos los que participaron, que demostraron que tienen suficiente espíritu y capacidad de trabajo para aspirar a obtener lo que se propone. Se suman al interés de la Fundación a favor de la juventud, a premiar a los ganaderos, a aquellos que nos permiten ampliar los premios. A los merecedores, Fundación ICA, que otorga las preseas, la Fundación Rola Holiday con la expedición a la biosfera de los Tuxtlas, que es especialmente interesante, aquellos que ya lo vivieron, a Google, a Acer, a Pisek, por los materiales de educación y por los famosos Chromebooks que se les serán otorgados a estas personas que han obtenido el triunfo en la cuestión de la competición por la presea. Termino considerando. En esta época de la revolución digital con conectividad y comunicación ilimitada pero superficial de la división de la tecnología y el dinero y el impulso a la robotización independientemente de los daños sociales y morales que esta pueda acarrear, el papel que en el futuro próximo desempeñarán ustedes, los jóvenes de hoy, será fundamental y trascendental para alcanzar aquellas metas de bienestar y bien ser que nuestra sociedad y nuestro México requieren y no tan solo requieren, exigen. Así que a todos muchas felicidades y muchas gracias. La nominación a la presea Ingeniero Bernardo Quintana a Rioja es un estímulo que se otorga a los alumnos más destacados por su trayectoria y cualidades que les permiten integrarse a la sociedad con principios de convivencia y progreso. Excelencia académica, liderazgo, patriotismo, servicio y valor. Con la anuencia de nuestras autoridades… En este momento daremos inicio a la entrega de los diplomas a los alumnos nominados. Excelencia académica. CECIT 1 Gonzalo Vázquez Vela. Isayana Mares Correa. CECIT 2 Miguel Bernard. María Belén Aguilar Rivera. Cecí 3, Stanislao Ramírez Ruiz. ¡Aplausos! Regina Vargas Velázquez. ¡Aplausos! Ricardo Alonso Enciso Reyes. Ricardo Alonso Enciso Reyes. Jimena Paola Ramírez Velasco. Román Miguel Fraboso Rivera. Cecit Se 6, Miguel Otón de Mendizábal, Joshua Alejandro Licea García, Diego Arturo Luna Blanquet, Cecit 9, Juan de Dios Batis, María Fernanda Román García, Jorge Antonio Juárez Leiva. José Guillermo Cruz García. Esta, 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 Diego Peña Palma. Esta, esta, esta. César Abdiel Maldonado González. cecil 10, Carlos Vallejo Márquez, Armando Rojas Mora, Cristian Giovanni Amador Callado, Yesenia Liset Pérez Carvajal. Tania Alín Cardel Sánchez. Cecit 11, Wilfrido Macier. Itzel Guadalupe Jiménez Díaz. Rodrigo Sevilla Ibarra. Cecit 13, Ricardo Flores Magón. Karen Amarilis de la Cruz, Prieto Citlali Olvera Palacios Gladys, Gladys Elizabeth Flores Gutiérrez. 14, Luis Enrique Erro, Karen Romero Ruiz, Kevin Jair Ruiz Alejo, Esbeidi Mariel Poncel Martínez. Jan Marlon Huerta Leiva. Aplausos. Jocelyn Robles Ortega. Aplausos. José Fabián Salcillo Buendía. Cecit número quince. Diodoro Antúnez Echegaray. Fernanda Salinas Hernández. Valeria Heredia Hilario. Citlazocchitl Rojas Jurado. Uriel Herrera Medina. CECID 16, Hidalgo. Adrián Jesús Peña Recendis. Michel Hernández Dimas. Aplausos. Lía Medina Montalvo. Cecid 17, León Guanajuato, Alondra Jocelyn Ramírez Alcántar. Cecid ¡Oh, oh, oh! 18, Zacatecas, Devani Arlet Ramírez Olvera. Alejandro Bernal Rivera. Eduardo Octavio Araiza Zapadilla. Cecit 1, Walter Cross Buchanan. Helen Sharoni Jacobo Márquez. Aplausos. Laura Hernández Hernández. Miranda de la Riva Ramírez Gabriela Monserrat Castillo Núñez Liderazgo Liderazgo Cecid 4 Lázaro Cárdenas Abdiel Alejandro Alcocer Rodríguez Marifer Galindo Santiago. Marifer Galindo Santiago. Alexis Rubén Olivares Vázquez. Liderazgo, Cecit 5, Benito Juárez, Katia Neri Olvera, Raquel Ameyali Vázquez García, Cecit 7, Cuauhtémoc, Alejandro Cortés Ayala. Cecit 9, Juan de Dios Batis. Catherine Rosas Gómez. Nadia Vanessa Salinas Hernández. Ismael Germán Martínez. Carlos Vallejo Márquez, Paola Patricia Alvarado Domínguez, Cristian Israel Cruz Rojas, Wilfrido Macié, Alejandra Vázquez Alegría. Cecid 12, José María Morelos, Franco Tadeo Sánchez García. Ángel Paolo Celaya García. Cecid 13, Ricardo Flores Magón. Eden Alexander Valdovinos González. Aolani Tapia Vázquez. Cecit 14. Luis Enrique Erro. Cedric Albert Bartán Escalona Flores. Cecit 17. León Guanajuato. Aranza Honesto Muñoz. Luz Valeria Morales León. Cecit 18, Zacatecas. Nur Daniela de León Torres. Walter Cross Buchanan. Kevin Jair Godínez Morales. Aquellos que acaban de recibir su diploma, ponerse de pie, por favor. Ustedes que acaban de recibir. Un aplauso para ellos. Felicidades, jóvenes. Patriotismo, gracias. Patriotismo. Uno, Gonzalo Vázquez Vela. Diego Juárez Madariaga. Cecit Cinco, Benito Juárez. Alejandra Miranda Ávila. Mario Alberto Josué Rosas Trinidad. Carla Paola Cardoso Ramírez. Luis Fernando González Oliveros. Cecit 6, Miguel Otón de Mendizábal. Tania Alina Bautista Arlastón. Cecit 7, Cuauhtémoc Moisés Gonzalo Rosas. González Rosas. Felipe de Jesús Morán Velasco. Cecit 9, Juan de Dios Batis. Ana Romina Marentes Mosqueda. Pablo Daniel Sauer Soria. Fernando Uriel Ramírez Mejía. CeCIT 10, Carlos Vallejo Márquez. Guadalupe Itzel Cruz Cruz. CeCIT 12, José María Morelos. Sofía Domínguez García, Aplausos. Cintia Ortiz. Santa María. Carla Ugalde Escogido. Alejandro Zamora Herrera. Cecid 14. Luis Enrique Erro. Jimena López García. Jesús Daniel Muñoz Alfaro. Brenda Berenice, Tierra Dentro Rojas. Nancy Adela Alejandre Bautista, Jonathan Abraham Cruz Tavera, Jessica Berenice Anica Aguilar. Daniela Camarena Pérez, Ernesto Fabián García Martínez, Andrea Jocelyn Reyes González, Andrea Guadalupe Cruz Cruz. Diego Serrano Santillán, Alondra de Abril, Dávila Corona, Naomi Adriana Toledo Rico, Karen Saraí Franco Castillo. Leonardo Miguel Cervantes Contreras. Ellos, ellos son del CECIT Luis Enrique Erro. Del CECIT 16, Hidalgo. Mailet Yarumi García Ramírez. CECIT 17, León Guanajuato. David Zambrano Castillo. Pablo Navarro Ortega. Miguel Durán Ramírez. Cecit 18, Zacatecas. Andrea Fernanda Monreal Alba. Cecit 1, Walter Cross Buchanan. A la, a, a, a la NIS Jacob Márquez, jóvenes de patriotismo que han recibido su diploma de pie porque les vamos a tributar un fuerte aplauso. Felicidades. Gracias. Servicio. Cecito Se Uno, Gonzalo Vázquez Vela montserrat castañeda garduño britney lisbeth vázquez coyac, coyac. cecid v benito juárez jessica abrila redondo blanco cecid 7, Cuauhtémoc. Rodrigo Vargas Delgado. Cecit 10, Carlos Vallejo Márquez. Kevin Alejandro Vázquez Cruz. Cecit 12, José María Morelos. Celeste Elibet Ferrer Figueroa. CECIT 16, Hidalgo, Citlali Herrera López, Cecit 17, León Guanajuato, Oscar Manuel Villalobos Ramírez, Emmanuel Alejandro Gutiérrez Pérez. Brenda Esmeralda Luna Velázquez. Miriam Yasmín Muñoz Hurtado. En este bloque de servicio de pie, un fuerte aplauso para ellos. Servicio. Valor, valor del Cecito I, Gonzalo Vázquez Vela, Valeria Medina Collins. Valeria, de valor. María Concepción García Vázquez. Levid Lode Said Morón Torres. Liset Carrasco Jerónimo. maría fernanda ortiz carmona diego antonio márquez sevilla valor mitsi mirelli morales morales Lázaro Cárdenas, Cecit 4, Mauricio Isarí Montero, Zaragoza. Pablo Yosemit Loaesa Cedillo. Cecid 5, Benito Juárez. Gabriel Ordaz Torres. Hilary Juliet Serrano Chávez. José Ángel Cruz Sánchez. Luis Mañón Jiménez. Cecit 6, Miguel Otón de Mendizábal. Grecians Yasmín Rosales Cruz. Ana Débora López Álvarez Tostado. Cecit 8, Narciso Basols. Stephanie Guadalupe Alvarado Toral. Cecit 9, Juan de Dios Batis, Camila Moreno Álvarez. Cecit 10, Carlos Vallejo Márquez, Guadalupe Itzel Montero Espinosa. Acá Valor. Enhorabuena, felicidades. Sibel Telcu Reijac Godínez. <plausos> Cecit Once, Wilfrido Macié. Mariana Alejandra Linares Estudillo. Enhorabuena, felicidades. Cecit 12, José María Morelos. Pedimos a nuestro señor director, si es tan amable, entregar este diploma a Ángel Pérez Espinosa. Ángel Pérez Espinosa. José Enrique Pichardo Bravo. Juan Antonio Chavarría Chavarría. Eduíguez Martínez de León. <coughs> Cecí Trece, Ricardo Flores Magón. Betsabel Galicia Aguilera. Alondra Esmeralda Reyes González. Isaac Zuriel Hernández Rodríguez. Cecit 14, Luis Enrique Erro. Julio Guillermo Buendía Romero. Julio. Si sí, es tan amable, señor doctor. Doctor, gracias. Gracias. Michelle Montserrat, vivas de la torre. Yareli Marían Cortés Hernández. María Magdalena Rosas Alcántara. Cecil XVI Hidalgo. Ania Andrade de la Cruz. Menciones honoríficas. La presea de ingeniero Bernardo Quintana Rioja se entrega a jóvenes que destacaron... Hani Ibarra. Sara Nahani Ibarra Rosario. Si es tan amable. Aquí está, Daira Aurora Sara Nahavi Ibarra Rosales, de León, Guanajuato. Set 1, Walter Cross Buchanan, Carlos Yohanan Longinos García. Leonardo Ángel Bazán Martínez. Daira Aurora Patiño Hernández. Se ponen de pie todos, todos los que acaban de recibir, todos. Valor. El aplauso fuerte para ellos. Muchachos, muchas felicidades. Enhorabuena. Gracias, son tan amables de tomar asiento, porque en estos instantes habremos de escuchar las palabras del señor ingeniero Ascensión Medina Nieves, director de proyectos de Icaflur y egresado del Instituto Politécnico Nacional. Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional, estimados compañeros del presidio, estimados autoridades de nuestro instituto, ingeniero Bernardo Quintana Isaac, presidente del Consejo de Atención de ICA e hijo del ingeniero Bernardo Quintana Rioja, familia Quintana Isaac que nos acompaña. Jóvenes galardonados, señoras y señores, me siento muy honrado por haber sido invitado a participar en este evento de entrega de las preseas Ingeniero Bernardo Quintana a Rioja, con las que la Fundación de Apoyo a la Juventud y la Familia Quintana reconocen a estudiantes destacados de la educación media superior, quienes con hechos han demostrado su compromiso con alguno de los cinco siguientes valores. Patriotismo, liderazgo, excelencia académica, valor personal y vocación de servicio. El momento me resulta especialmente grato por dos razones. Primera, porque me dirijo a ustedes en nombre de ICA, la empresa que eligió Quintana Rioja, fundó en 1947. Y segunda, porque este reconocimiento se hace a estudiantes de los centros de estudios científicos y tecnológicos. Que al igual que la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la ESIA, donde yo recibí mi instrucción profesional, pertenecen a nuestro querido Instituto Politécnico Nacional. Desde hace décadas, la Fundación de Apoyo a la Juventud, retomando el ideario y los valores que en vida materializó el ingeniero Bernardo Quintana Rioja, instituyó las preseas que llevan su nombre y las medallas ICA, que año con año se otorgan a estudiantes destacados de instituciones de educación media superior del país. La entrega de este reconocimiento es una forma de señalar honrosamente a los jóvenes que mejor representan el futuro que todos deseamos para México. En razón de la semblanza que nos mostró el video al inicio de este acto, cuando se menciona el nombre de Bernardo Quintana, viene a la mente de todos la imagen del constructor nato, del líder visionario, del impulsor de grandes obras muchas de ellas históricas y factores decisivos para modernizar a nuestro país. Antes de terminar la carrera de ingeniero civil, ya había reunido a un grupo de, de compañeros y conseguía sus primeras obras, con lo que gestaba lo que muy pronto se convertiría en la empresa de ingeniería y construcción más importante en México. El G. Quintana Rioja creó ICA con base en una filosofía empresarial nacionalista enfocada al desarrollo del personal. Cuando él se refería a ICA, mencionaba que fue fundada con la intención de impulsar el talento y el desarrollo de la ingeniería mexicana y de romper con el monopolio que hasta ese entonces habían tenido las empresas inglesas y no norteamericanas, porque para lograr algo, lo primero que se necesita es creer que sí se puede hacer después para conseguir los resultados esperados. Se requieren perseverancia y voluntad. También decía, ICA más que una organización de empresas es un grupo humano cuya fuerza desde el principio ha sido la unidad. La rutina y la estabilidad cómoda no tienen lugar entre nosotros. Parece que nos gustan las dificultades y encontrar cotidianamente nuevas maneras de superarlas. Con estos lineamientos y estos estímulos, ICA se convirtió en una gran escuela desde donde se ha impulsado la formación de muchas generaciones de profesionistas responsables y talentosos, quienes con su dedicación y ejemplo han encabezado los grandes equipos de trabajo necesarios para entregar exitosamente los retos que acomete la organización. Quienes laboramos en ICA recordamos al líder visionario, al aglutinador de voluntades y esfuerzos, de los responsables no solo de la ejecución de muchos de los grandes proyectos de ingeniería sino también de su concepción y promoción recordamos al ingeniero de pieza a cabeza al trabajador incansable que decía que lo fácil no es para nosotros que otros lo hagan pero lo más lo más que recordamos era lo que más nos sorprendía su afabilidad y modestia pocos hombres como él han sabido llevar su grandeza con tanta sencillez. Eligió Quintana Rioja, fue el artífice de cientos de obras en las que participó, guiando, supervisando o promoviendo la ejecución de los proyectos, por su empuje y convicción, y que realizó, por ejemplo, 45 presas, entre las que se encuentran obras monumentales como Infiernillo o Checuacén. Lo mismo logró asociada con empresas locales en Guatemala, Colombia y otros países del continente. Ica también construyó en México 34 plantas generadoras de electricidad, cuatro líneas de ferrocarril, las primeras etapas del metro de la Ciudad de México, las líneas 1, 2 y 3 para empezar. Últimamente la línea 12, 14 ductos de gas y petróleo, uno de ellos en Argentina, muchísimos puentes, 20, 25 aeropuertos, hoteles, sistemas de riesgo, así como muchos y otros muy importantes proyectos. Personalmente recuerdo que, casi al término de mis estudios profesionales, en 1976, eligió Quintana Rioja, quien la, la ESIA decidimos para que fuera nuestro padrino de generación. Invitó a un grupo de compañeros a incorporarnos al Colegio de Ingenieros Civiles de México, del cual entonces él era el presidente. Su invitación fue tan sencilla y convincente que yo me escribí como socio del colegio casi inmediatamente, unos meses después. Yo ingresaba a ICA como ingeniero. Les confieso que en ese tiempo yo estaba lejos de imaginar que cuatro décadas después tendría la oportunidad de dirigirme a un grupo de jóvenes estudiantes comprometidos con su futuro, que se reunieran con tanto entusiasmo para celebrar el reconocimiento que la Fundación de Apoyo a la Juventud y la Familia Quintana otorgan a sus compañeros más destacados. Tampoco imaginaba yo que lo haría después de haber recorrido una larga trayectoria profesional en ICA y hoy particularmente como presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ingresé a ICA en el sector industrial en 1979 como jefe de frente de, porque no había E, y con el transcurrir de los años fui desempeñando funciones, pasando de ser jefe de obra, superintendente de construcción, jefe de superintendentes, gerente de construcción, gerente de procuración y actualmente… Tengo la responsabilidad de llevar como director de proyectos en IcaFluor. Durante 40 años he tenido la oportunidad de participar en proyectos que tienen que ver con la ingeniería, la procuración y construcción y puesta en servicio de diferentes proyectos industriales, tanto para el sector público como el sector privado. Entre ellos están nueve plantas generadoras para la Comisión Federal de Electricidad, entre las que se destacan mi primer proyecto que fue la planta nuclear en Laguna Verde, varias termoeléctricas, así como más de 20 proyectos ejecutados para petróleos mexicanos, para construir plantas de recuperación de azufre y gasolina limpias, y actualmente trabajo en cinco, con cinco gerentes de proyecto, algunos aquí presentes, y más de 800 ingenieros de diversas especialidades, la gran mayoría del Instituto Politécnico Nacional, que no sé por qué razón, pero se han sumado a este esfuerzo para conllevar para conllevar trabajos en la reconfiguración y aprovechar los residuos de vacío de la refinería Miguel Hidalgo, así como también en la ingeniería base que dé de detalle del primer paquete de lo que se integrará la próxima refinería de Dos Bocas Tabasco. Durante estos años también he participado gremialmente, fui presidente de mi generación, 72-76, general Lázaro Cárdenas del Río, actualmente presidente del Patronato de Egresados de Ingeniería Civil, consejero de la Cámara Mexicana de la Construcción y actualmente presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Debo decir que tanto mi desarrollo profesional como mi participación gremial mucho deben al impulso inicial que a muchos jóvenes dio el ingeniero Bernardo Quintana Rioja, convencido de que la creatividad, la responsabilidad y el trabajo en equipo de las nuevas generaciones son fundamentales para el futuro de nuestro país, nos transmitió con el ejemplo la decisión de apoyar y promover el desarrollo académico y la formación profesional de los estudiantes mexicanos. A los jóvenes recomendaba, un joven ingeniero o un joven mexicano debe ser visionario dar soluciones a los problemas que enfrenta y nunca perder la sencillez ni dejar de aprender. Siempre fue un líder admirado y formativo, para todos confirmando con su esfuerzo personal y su confianza en el trabajo en equipo, su filosofía de vida, sustentaba su liderazgo en la confianza que depositaba en su gente, creyó siempre en los jóvenes y en el desarrollo de su talento, por lo cual constantemente los identificaba. Y, les, y le transmitía su voluntad de superación, contaba con un auténtico don para motivar a quienes lo rodeaban, incitándolos siempre a realizar cosas extraordinarias, arriesgándose a buscar retos mayores a los que otros consideraban posibles. Como podemos ver, la trayectoria personal y profesional del ingeniero Quintana Rioja fue muy amplia y fructífera, pero muchos pensamos… Que como realizador y visionario de excepción, la vida le quedó a deber muchos años más. En forma inesperada, el 12 de agosto de 1984, el Hijo Bernardo Quintana nos dejó poco antes de cumplir su cumpleaños número número 65, lo que hubiera hecho el 29 de octubre del mismo año. Por cierto, este año vamos a recordar su 100. Aniversario de su natalicio, el 29 de octubre. En reconocimiento a su trayectoria y sus aportaciones a México, en octubre de 2005, dos décadas después de su fallecimiento, por decreto presidencial del presidente Vicente Fox, se trasladaron sus restos mortales a la Rotonda de, los, de las Personas Ilustres. Este día, conforme a los objetivos de la Fundación de Apoyo a la Juventud y el apoyo decidido de la familia Quintana, se procede a la entrega número 31 de Preseas, ingeniero Bernardo Quintana Rioja, en el Instituto Politécnico Nacional. Se otorgarán cinco reconocimientos, como ya lo vimos, de cada uno de los rubros, siete menciones honoríficas y cinco Preseas. Participaron 164 candidatos, de los cuales 74 son hombres y, para mi sorpresa, 90 son mujeres. Así que, chavos, hay que ponernos las pilas. ¿eh? Todos ellos de los ESITS, de la Ciudad de México y de los estados de Hidalgo, Guanajuato y Zacatecas. Pero este es solo una etapa en el camino. ¿Qué van a hacer ustedes en adelante al saber que hoy se les reconoce como líderes? Es una pregunta que no es posible responder a bote pronto. Por eso les pido que reflexionen seriamente. También les pido que cuando ya tengan la respuesta y sepan lo que van a hacer, entonces se comprometan a fondo, poniendo en todo su empeño, su voluntad y sus esfuerzos para lograrlo. Un reconocimiento como el que hoy se les otorga compromete un destino superior. Ser destacados por ejemplificar el patriotismo, la actitud de servicio, la excelencia académica, el liderazgo y el valor personal los conmina a seguir por ese camino de excelencia a no buscar lo fácil, a pensar en grande, a comprometerse con propósitos de altura y desarrollar aptitudes y habilidades que les permitan cumplirlos con éxito. El patriotismo es mucho más que una actitud nacionalista, se refiere a saber vivir en comunidad, a tomar decisiones sustentadas en el bienestar común, a pensar en equipo, nada se hace solo y nada tiene sentido si no se hace con una visión de beneficio colectivo. El segundo es la actitud de servicio. Nuestras acciones, nuestro trabajo y nuestra vida cobran sentido cuando estas están enfocadas a servir a los demás. Busquemos oportunidades de desarrollo para nuestro país y su gente con proyectos que sirvan a los demás. El tercero es la excelencia académica. En un mundo globalizado donde en el extranjero se avanzan tecnologías para el desarrollo de proyectos, de moderna infraestructura, la ingeniería mexicana debe mantenerse a la altura y ser internacionalmente competitiva. Un cuarto elemento es el liderazgo, que junto con la actitud de servicio convierte a un líder en un centro de unión y sinergia. Hay que estar cerca de la gente, participar directamente en los proyectos y conservar la sencillez en el trato con personas de cualquier nivel. Por último, se encuentra el valor. Contra cualquier opinión hay que comprometerse con lo que verdaderamente da sentido y rumbo de ser humano. Hay que apreciar a la gente comprometida, trabajadora e íntegra que contribuye día a día al progreso de México. Una de las intervenciones que he tenido la oportunidad de, de platicar con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, siendo ya presidente electo, tuvo el propósito de dar a conocer algunos puntos de vista del gremio organizado de los ingenieros civiles con relación al quehacer de la ingeniería mexicana para contribuir a través de la infraestructura al desarrollo económico de México y al progreso de su población. Mencioné que en el Colegio de Ingenieros Civiles de México suscribimos que la inversión en infraestructura es la forma más tangible y concreta de transformar una nación para promover el desarrollo, combatir la pobreza y reducir la desigualdad. Sostuve que la planeación de infraestructura en el país en general ha sido fragmentada y de corto plazo, por lo que el colegio apoya la formalización de un organismo de planeación de la infraestructura mexicana que desarrolle al más alto nivel una planeación integral y eficaz, con visión de largo plazo y un enfoque sistémico integral a cargo de los mejores expertos. Igualmente sostuve que como resultado de la planeación propuesta se debe crear un banco de proyectos que debidamente priorizados facilitará el adelanto de gestiones, la reducción de tiempos de ejecución y la asignación oportuna de recursos. Esto comprometerá a las entidades responsables de la ejecución de los proyectos con la aplicación de las mejores prácticas a nivel internacional para cumplir con la calidad, costos y plazos establecidos. Y como respuesta a la reducción de cuadros técnicos capaces dentro del gobierno, en el colegio consideramos que es necesario restituirlos y promover la formación de ingenieros como funcionarios públicos de carrera, al tiempo de reforzar su operatividad técnica y su actualización profesional. Adicionalmente, el colegio ha asumido la obligación de pugnar porque dentro del aparato gubernamental, en las áreas relativas a la infraestructura, se asignen ingenieros en los puestos del más alto nivel y en los niveles intermedios. Estamos convencidos que las pocas veces, que pocas veces la participación de la ingeniería mexicana organizada podría resultar más oportuna y fundamental. Jóvenes galardonados, como exalumno del Politécnico, como ingeniero y como mexicano, expreso gran satisfacción por compartir con profesores, estudiantes, familiares y todos los presentes la solemnidad debida a este acto de reconocimiento. Los jóvenes galardonados han sabido aprovechar al máximo los tiempos, los espacios, y los recursos de aprendizaje e interrelación que la sociedad mexicana pone a su disposición. Lo han hecho con pudor y acierto, con lo cual honran a sus padres, benefician a la sociedad y dan reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional y a México. En nombre de ICA, felicito a todos los premiados, a sus familiares y amigos, así como al Instituto Politécnico Nacional, por el apoyo que brinda a sus estudiantes para alcanzar estos logros. El reconocimiento que los estudiantes distinguidos reciben hoy es un compromiso con México y con sus conciudadanos. Todos contamos con ustedes y su fortaleza para el futuro. Igualmente los invito a recibir esta presea como un reconocimiento a sus logros y como un recordatorio simbólico de lo mucho que aún les falta por hacer. Muchas felicidades, mucho éxito. apreciada ingeniero Bernardo Quintana Rioja se entrega a jóvenes que destacaron por su liderazgo, por su esfuerzo en beneficio de la comunidad, por representar en forma sobresaliente al país o bien poseer una actitud altruista y obtener un desempeño académico sobresaliente. Los merecedores a las menciones honoríficas 2018 en el rubro de excelencia académica, si son tan amables la anuencia de nuestro presidium para hacer la entrega. Excelencia académica. CECIT 9, Juan de Dios Batis. José Guillermo Cruz García. Liderazgo. CECIT 4, Lázaro Cárdenas. Abdiel Alejandro Alcocer Rodríguez. Cecid 17 León Guanajuato. David Zambrano Castillo. Aplausos. Servicio. Cecit 17 León Guanajuato. Emmanuel Alejandro Gutiérrez Pérez. Valor, Miguel Otón de Mendizábal, Ana Débora López Álvarez Tostado. Jóvenes, de pie, por favor, porque les vamos a tributar un fuerte aplauso. Felicidades, enhorabuena. Gracias. Tenemos una mención especial. Y mención especial lo voy a decir por qué. Porque se encuentra con nosotros, del CECIT José María Morelos y Pavón, una mamá que está cursando media superior. Y tiene tres hijos. Esos tres hijos ya se graduaron del Instituto Politécnico Nacional. Y ella es un ejemplo. Edwin Martínez de León. Sigue estudiando, no falta la escuela y lleva muy buenas calificaciones. Mención especial, valor. Y nos dice, con mi historia quiero contagiar a todos los jóvenes de entusiasmo. De determinación, de fortaleza, de ilusión y compromiso para que nunca, nunca abandonen sus sueños a pesar de todos los obstáculos que se les pudiesen presentar. Gracias. Ya tres hijos graduados. Gracias, son tan amables de ocupar sus lugares. Señor ingeniero Bernardo Quintana Isaac, hijo del señor ingeniero Bernardo Quintana Rioja, para los Politécnicos es un honor contar con su presencia, como hace treinta y tantos años. Le agradeceremos sus comentarios, si es tan amable. Buenos días a todos. Es un honor y un gran gusto estar participando en un evento tan, tan bonito en esta gran, gran institución que es el Instituto Politécnico Nacional. Saludo y agradezco al doctor Mario Alberto Rodríguez Casas por su presencia y su hospitalidad y por su participación entusiasta en estos reconocimientos. Eh, saludo también a todos los miembros de, del Presidium. Como decía, me da me da mucho gusto estar aquí. Los felicito porque sé que le ganaron a, a los Pumas el sábado. Este... Yo me acuerdo desde, desde muy pequeño ir a los partidos de fútbol americano en el estadio de la ciudad universitaria. Y eran unos partidos llenos de pasión y de emoción. Y por lo que me platicaron de este sábado, creo que fue un partido espectacular donde quedaron los dos equipos con 40 o 50 puntos, pero ganó el Politécnico. Qué bueno. Muchas felicidades. Quizá unas palabras sobre, perdón, sobre el ingeniero Quintana, aunque ya el ingeniero Medina muy elocuentemente eh, se dirigió a él, pero creo que sí es importante que. Que ustedes conozcan que el esfuerzo de un joven profesionista de clase media que salió a estudiar en la universidad con, con deseos de triunfar, que logró formar con un grupo de amigos una empresa que posteriormente se volvió la más importante y, y la más trascendente y grande. Eh, empresa de ingeniería y construcción en México y quizá en América Latina, fue reconocido después de su muerte eh, por el, el Estado mexicano y es el único empresario, el único que es, cuyos restos están en la rotonda de las personas ilustres. Ustedes seguramente saben cuál es la Rotonda de las Personas Ilustres, pero es el, el panteón en el que la, el Estado mexicano, la Nación mexicana, reconoce a, a ciudadanos, digamos, sobresalientes. Les puedo, les puedo leer aquí eh, qué es básicamente la Rotonda. La Rotonda de las Personas Ilustres, uno de los panteones de la patria de mayor relevancia desde su creación en 1872, tiene como fin brindar ejemplo señero para las generaciones presentes y futuras y rendir culto póstumo al conferirles un sepulcro de honor a mexicanos y mexicanas que son ilustres ya sea por sus actos heroicos, por su actividad política o cívica o por sus contribuciones en los ámbitos de las ciencias, las artes y la cultura. Por supuesto es para Ica y para la familia Quintana eh, una gran satisfacción eh, pensar que... que el origen, como le dice mi hermano a mi padre, eh, esté reconocido por la patria y esté en sus restos en la rotonda de las personas ilustres. Además, este, este es un año especial porque el 29 de octubre, como decía Ascensión, el ingeniero Quintana cumpliría 100 años de, de edad y además en estos años está cumpliendo los primeros 50 años de vida del metro de la Ciudad de México, que fue una obra concebida, estudiada, trabajada, sufrida por muchos años antes de poderse construir por los ingenieros de ICA, encabezados por el ingeniero Quintana. Como ustedes saben, el subsuelo de la Ciudad de México es básicamente arcillas con muchísima cantidad de agua era eh, todos los trabajos de, de tipo túneles o cimentaciones para edificios importantes y mucho más el, el metro de la ciudad de México pues causaban mucho miedo por las razones obvias de sustentación que no era no era como estábamos todos acostumbrados, un proyecto que se pudiera apoyar en algo sólido. Entonces encontraron sistemas de construcción que básicamente compensan la excavación, el peso de la, de la materia que se excava con el peso de la estructura que se instala. O sea, en cierta forma y no de manera totalmente equivocada, el metro flota y el metro ha resistido bueno el temblor de 85 y los otros temblores sin mayor daño. El proceso de construcción se analizó y se estudió muchísimo. Fue la primera vez en México que se construyeron los muros Milán, que es una excavación vertical de ambos lados del cajón donde eventualmente va Va a circular el metro, eh, se rellenan con, con concreto y posteriormente a la, a la construcción de los, de los muros se excava el centro y posteriormente se, se fija todo eh, construyendo el, el piso. Eh, claro, hay partes de, del metro que son hechos en túneles y como ustedes saben también. Hay algunas partes eh, eh, que circulan a nivel, a nivel de calle. Pero el metro se estudió, se invirtió en estudiar los procesos, se fue gente a, a, a ver experiencias en el extranjero, sobre todo en Europa, eh, y se pudo hacer una oferta al, al Estado de la posibilidad de construir el metro y como ustedes saben ahora tiene más de 200 kilómetros y, y le da servicio a 5 millones de gentes todos los días. O sea, podemos pensar que sin el metro esta ciudad, que ya de por sí a ciertas horas es muy complicada, sería prácticamente inviable. Eh, en este año, como les digo, se cumplen ya 50 años de que empezaron las primeras líneas 3, 2 y 1 a operar. Eh, será eso también objeto de un reconocimiento con las autoridades del gobierno de la ciudad. Y, eh, y fue quizá la obra más importante en vida del ingeniero Quintana. También en Ica construimos el Estadio Azteca, el Estadio de las Chivas, el Estadio de Ciudad Universitaria, la Basílica de Guadalupe, que también está cumpliendo 50 años, eh, o 40, 50 o 40, no sé pero sé que está en algún aniversario importante. Deben ser 40 porque yo ya fui ahí a trabajar, así que... Eh, y, y bueno, les menciono todo esto con el ánimo de, de entusiasmarlos, de que vean que hay ejemplos cercanos de gente que con su dedicación, con su compromiso, con su liderazgo, que ese es un tema fundamental, porque no, no todos los líderes son líderes o políticos, o no. Hay que ser líder con su familia, con su comunidad, con sus vecinos, y saber, saber ser líder es saber integrarse y también saber aceptar el liderazgo de otro. Creo que ese, esa cualidad es muy importante. Sé que se enseña en las universidades, pero quizá no se le dé la importancia que realmente tiene para la integración eh, fuerte que, que debe tener la sociedad mexicana. Les deseo a todos los galardonados y a todos los presentes eh, un futuro halagüeño, que estén llenos de éxitos. Los conmino, como decía el ingeniero Medina, a que estudien bien su decisión de futuro y que cuando la tengan se dediquen de cuerpo y alma a hacer lo mejor que puedan ser en cualquier disciplina que, que encuentren. Este tipo, de, este tipo de eventos son para, para mi familia y para ICA. Y aquí está mi esposa Alejandra y mis hijos Jerónimo y Alonso, eh, que ellos saben que para la familia también, para los ingenieros de ICA, son eventos muy sensibles, muy llenos de emoción, que nos da de veras mucho gusto participar y estar aquí. Felicito al Politécnico por todo, todo lo que hace por este país. Me da mucho gusto estar aquí y haber tenido la oportunidad de platicar un rato con, con sus autoridades. Agradezco mucho a la Fundación de Apoyo a la Juventud eh, que organizan y eh, estructuran estos eventos que cada vez les salen mejor. Muchas felicidades. Y muchas gracias a todos y les deseo lo mejor de aquí en adelante. thank you La presea Bernardo Quintana Rioja es un reconocimiento que se hace a los alumnos más sobresalientes de nivel medio superior que por su destacada trayectoria, talento y constancia, con ello generan un impacto y cambios relevantes en la sociedad mediante su trayectoria de vida. En cinco categorías, excelencia académica, liderazgo, patriotismo, servicio, y valor. Para eso solicitamos aquí la presencia de Nuria Sidicova Méndez. Ella fue ganadora de la PRESEA 2018 y dará lectura a la semblanza de los ganadores de la PRESEA, ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2019, en el rubro de Excelencia Académica. Son tan amables. Considera que su familia ejemplifica fidelidad, apoyo y nobleza, siendo la música parte esencial del sentido de su vida. Fue alumna de excelencia con promedio perfecto durante primaria, acreedora dos veces de la Cruz de Honor del Instituto Lestonac, ganadora de Spelling Bee Nacional. Ha participado en Spelling Bee a nivel internacional. Obtuvo el primer y tercer lugar en redacción con el tema Símbolos Patrios. Primer lugar en el certamen de dibujo El Niño y la Mar y Leyendo en Familia. Primer lugar en Cuento Tolteca, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Premio en redacción regional por la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Hidalgo. Y el tercer lugar de Matemáticas por la misma federación. Ha formado parte de la Delegación Hidalguense para la Olimpiada del Conocimiento. Dos veces ganadora en la Olimpiada Hidalguense de Matemáticas y doble participación en la Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria, ONMAPS. E integrante de la selección de Olimpiada Mexicana de Matemáticas, OMM. A nivel medio superior ha participado continuamente en concursos a nivel institucional, estatal, nacional y competencias de canto y poema, obteniendo el primer, segundo y tercer lugar. Tales concursos han sido Interpolitécnicos de Álgebra, Biología y Geometría y Trigonometría, cuento corto y poema. Olimpiada Mexicana de Matemáticas a nivel nacional. Concurso de Matemáticas Educativas Cúbica, Decimoprimera Olimpiada de Matemáticas, Joseph Luis Lagrange. Quinta Olimpiada Femenil de Matemáticas. Considerando lo anterior y su desempeño académico sobresaliente, el jurado calificador considera como ganadora al mérito de excelencia académica de la presea Ingeniero Bernardo Quintana de Rioja, 2019, a la alumna del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, número 16, Hidalgo, Lía Medina Montalvo. A continuación, cedo el micrófono a Daniel Alejandro Márquez Reyes, ganador de la PRESEA en el rubro de liderazgo del año 2016. Nuestra siguiente persona ganadora tiene una visión emprendedora, la cual reconoce que con perseverancia y esfuerzo se logran grandes cosas. Busca inspirar a más jóvenes a que sigan su camino de éxitos y demostrar que México tiene talento. Quien a la edad de 13 integró a la vida laboral, llevándola a desempeñarse como vendedor, y quien cuyo interés por el mundo de la informática nació a la edad de 10 años. A lo largo de su vida académica ha afrontado obstáculos aprendiendo de estas experiencias. En el año 2009 generó su primera idea de network, la cual para el año 2013 logró consolidar como empresa K-Corporation and Productions México. En 2018, como desarrollador y líder de proyectos escolares, impulsó la creación de un software y las mejoras del sistema de gestión escolar ProSet. Así como una microred y un gestor de noticias, formó parte del club de robótica del set número 1 como presidente, quienes han programado un software propio y mejorado el software de tabla periódica ProSet. Ha impartido brigadas de orientación juvenil para el examen de Comipems donde cursó la secundaria. Ha participado en concursos interpolitécnicos de computación básica 2 y de Entorno Socioeconómico de México, expositor en la Expo Profesiográfica 2018 y en el Foro de Investigación Ecos de Ciencia y Tecnología, exponiendo PROCED y CTMR. En la primera edición, Club de Robótica e Informática, en su segunda emisión, en la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional, en el stand Agora, participó con la ponencia PROCED presentando el software al público en general. Ha dirigido el equipo de trabajo Team K Orange Red MX para la publicación de noticias en el portal El Corazón de la República. Encabeza Proset México y la organización de informática, educación, ciencia y tecnología. Ha participado como coordinador de porra del plantel, en la brigada de apoyo a la juventud, la exposición del concurso Premio a los mejores prototipos 2019 y actualmente en el proyecto de K Orange Red MX Radiovisual. Considerando lo anterior. Y su desempeño académico sobresaliente, el jurado calificador considera como ganador al mérito de liderazgo de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja al alumno del set número 1, Walter Cross Buchanan, Kevin Jair Godínez Morales. A continuación, cedo el micrófono a Carol Damar Gaitán Flores, ganadora de la Presea en el rubro de Patriotismo 2018. El siguiente ganador comenzó su trayectoria deportiva a la edad de cuatro años. Su fin es inspirar a otras personas para que puedan cumplir sus metas cuando se lo propongan fomentar una cultura deportiva y plasmar en las personas de los demás países que México es su gente y su gente es triunfadora. Al nacer, presentó dificultades en sus dos piernas, las cuales afectaban su desarrollo físico de una manera muy importante, por lo que durante varios meses utilizó yesos que lo ayudarían a que sus piernas pudieran tomar su forma natural. Para los seis años, Participó en su primer torneo interescuelas. Obtuvo primer y tercer lugar en las categorías de combate principiantes y cata. Formó parte de la selección Kaizen y la selección Estado de México, que competiría en el torneo interestatal de la amistad celebrado en Cuernavaca, Morelos. Galardonándose con el primer lugar en su división y en segundo en una categoría más alta. Acreedor a tres premiaciones de tercer lugar en la modalidad de formas y combate en dos categorías por cintas a participar en el torneo Guerrero Dragón. Dos primeros lugares y un segundo lugar en el Interescuelas de la Federación Profesional de Karate 2009. En 2011 fue premiado como primer lugar en dos ocasiones en el Grand Prix de Artes Marciales. Ha transmitido sus ideales experiencias y opiniones a niños y niñas mediante clases del programa de precarate. Ha participado y ganado en el Festival de Artes Marciales, Torneo Interno Kaisen y Segundo Festival de Artes Marciales. Integrante de la Selección Nacional de Kickboxing que representó a México en el Torneo Internacional Top Ten. Campeón y subcampeón en dos categorías como representante del Estado de México en el Campeonato Regional. Doblemente ganador del Campeonato Nacional de Kickboxing 2015. Actual campeón panamericano de kickboxing y representante de México en el Campeonato Mundial que se celebrará en Turquía en el mes de noviembre del presente año. Considerando lo anterior y su desempeño académico sobresaliente, el jurado calificador considera como ganador al mérito de patriotismo de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2019, al alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 5, Benito Juárez, Luis Fernando González Oliveros. A continuación, cedo el micrófono a Sebastián Alba Martínez, ganador de la PRESEA en el rubro de servicio del año 2018. Nuestra siguiente ganadora es una persona que se ha dedicado a ver por las y los demás para quien el servicio es reflejar valores como respeto, solidaridad y empatía. Quien a corta edad colaboró con el centro de salud en talleres como temática, como prevención de adicciones, embarazo adolescente y aborto. Su experiencia de vida le llevó a Oratoria María Auxiliadora, lugar de escasos recursos donde fue partícipe del circo social. Fue ahí donde, con el apoyo de su maestra, inició a dar clases de arte cirquense, dirigidas a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad. Además, abrió espacios deportivos para el buen uso de su tiempo libre, con el objetivo de alejar a niños y niñas de las calles y acercarles a actividades recreativas o deportivas. En edad secundaria, continuó en su labor de enseñar a niños y niñas, impartiendo clases de fútbol femenil y humanidades creativas durante el verano. Al ingresar al nivel medio superior, se integró en el consejo estudiantil de su plantel. Fungió como consejera apoyando a compañeros y compañeras. Alumna representante del área económico administrativa. En colaboración con sus pares y su tutora de clases, pusieron en marcha un proyecto de reforestación al interior de su escuela, logrando plantar 30 árboles de distintos tipos, motivando la participación de egresados y egresadas, concientizando sobre medio ambiente y ecología, con el logo El que deja huella no desaparece. Considerando lo anterior y su gran deseo de servir a la comunidad, el jurado calificador considera como ganadora al mérito de servicio de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2019. A la alumna del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 17, León, Miriam Yasmín Muñoz Hurtado. A continuación, cedo el micrófono a Claudia Remegio Torres, ganadora de la Presea en el rubro de valor del año 2018. El ganador de este premio, no existen límites ni situaciones que lo detengan a salir adelante en la vida y obtener logros importantes. Tras ser diagnosticado a los cinco años con distrofia muscular de tipo Duchenne y a los siete comenzar a usar silla de ruedas al perder la fuerza y movilidad de las extremidades inferiores, posterior a una operación de alargamiento de tentón en ambas piernas, con el apoyo de su madre, Ingresó a rehabilitación en Teletón y mantuvo el seguimiento médico para enfermedades neuromusculares, rehabilitación pulmonar, cardiología, terapia física, respiratoria, ocupacional, psicológica, etc. Ha afrontado situaciones económicas complejas, se ha adaptado a los cambios de su vida, se ha desempeñado satisfactoriamente en el ámbito académico y ha construido su persona con basado en esfuerzo, constancia, tenacidad. Y ganas de ser y estar. Ha luchado y crecido a partir de, la, de las adversidades y logros, con el acompañamiento de su madre y su padre, de sus pares, docentes, personal administrativo y su familia. Actualmente está por concluir el cuarto semestre. Está convencido de lo fuerte que somos los seres humanos para sobrevivir y ser felices. La permanentemente enseña del compromiso de ser mejor y del amor con alguien siente para cumplir con las cargas de tareas y todas las actividades académicas, enfrenta la adversidad con la determinación de ser mejor. Considerando lo anterior y su capacidad para superar las adversidades de forma valerosa, el jurado calificador considera como ganador el mérito de valor de la apreciada Bernardo Quintana Rioja 2019 al alumno de Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos número 14, Luis Enrique R, R, perdón, Julio Guillermo Buendía. Un fuerte aplauso, por favor. Bravo. Él quiso, él quiso acudir. Él lo pidió. Enhorabuena, muchas felicidades. Pues se ponen de pie los que acaban de recibir en estos instantes su presea. El aplauso para ellos. Bueno, ¿y por qué no? Ahora todos. Todos de pie. Los que han recibido su reconocimiento de Bernardo Quintana a Rioja. Un año más. Muchas felicidades, jóvenes. Gracias. Gracias, son tan amables. Solicitamos respetuosamente al señor doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional, nos brinde su mensaje. Señor, si es tan amable. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Decía el ingeniero Bernardo Quintana Rioja que no se puede progresar y ser positivo si no se toma aquel camino que represente las mayores responsabilidades. Sin duda tenía razón. Los retos personales y profesionales constituyen el motor que nos permite alcanzar nuestro verdadero potencial en el plano individual y para beneficio de la comunidad. Es para mí un enorme gusto saludar esta, esta tarde, esta tarde ya, al ingeniero Bernardo Quintana Isaac, hijo del ingeniero Bernardo Quintana Arrioja, y por supuesto saludar a su señora esposa Alejandra, a sus hijos Jacobo y a su hijo eh, Alonso. Sí fue verdad, correcto. El... Sí. Eh, a, sus, a sus dos hijos, bienvenidos al Instituto Politécnico eh, Nacional. Por supuesto, al licenciado Víctor Gavioto, al ingeniero Ascensión Medina, de nuevo bienvenido a, a su casa El Politécnico. Y a la licenciada Gabriela Rodríguez Díaz. Saludo a nuestra secretaria general, señor secretario académico, señores secretarios, directora de educación media eh, superior, a los directores de las unidades académicas de nivel medio superior. Bienvenidos, señoras y señores directores. Saludo a, sobre todo, a la comunidad politécnica y a los galardonados con esta importantísima presea que es la presea Bernardo Quintana. Me siento sumamente orgulloso de estar presente en un acto que reconoce a la juventud mexicana, especialmente a los Politécnicos. Estamos aquí reunidos gracias a la visión del gran Bernardo Quintana Arrioja, un mexicano extraordinario que desde su vocación empresarial construyó las bases del desarrollo de la infraestructura urbana y del transporte del país, un hombre de trabajo que impulsó a los profesionistas jóvenes en la ruptura de los límites y convencionalismos de su área, una figura adelantada a su tiempo y sobre todo un referente de superación personal para todas las generaciones. Con una participación de 164 alumnos, arribamos a la trigésima primera edición de esta convocatoria. Mi más sincero reconocimiento a todos los participantes. México necesita de líderes que encabecen cambios sustanciales para la vida nacional, como ustedes, que son nuestro orgullo. Hoy se reconoce con la presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja a cinco jóvenes de educación media superior por sus méritos en las categorías de excelencia académica, liderazgo, patriotismo, servicio y valor, así como a siete jóvenes politécnicos que por su trayectoria han sido merecedores de las menciones honoríficas y se otorga además una mención especial. Una mención especial que nos muestra que la edad no es límite para seguir aprendiendo. Que cuando se tiene el deseo de hacerlo, también el Politécnico está abierto no solo a los jóvenes, está abierto a todo aquel que quiere superarse y servirle mejor a nuestro país. Los jóvenes galardonados, hoy con la presea Bernardo Quintana Arrioja, destacan por sus cualidades individuales y sociales. Ellos representan dignamente al estudiante politécnico, un agente de cambio que profesa un profundo amor al conocimiento y que trabaja diariamente para alcanzar la excelencia. Un líder capaz de inspirar, la suma de esfuerzos a favor de la comunidad. Un mexicano comprometido con su patria. Una persona forjada en la solidaridad con quienes más nos necesitan. Un individuo dispuesto a superar adversidades, asumir riesgos y actuar con valentía. Son ustedes ejemplos del trabajo, la voluntad y el talento. Lía, Kevin, Miriam, Luis Fernando y Julio son jóvenes enfocados en trascender, ayudar y ser felices desde sus grandes pasiones: la academia, la ciencia, el deporte y el valor comunitario. Quiero reconocer también a las familias de los jóvenes politécnicos que hoy reciben esta presea. Su apoyo ha sido, sin duda, el motor que los ha impulsado y sostenido para el logro de sus metas. Este premio también les pertenece, señoras y señores padres de familia. El mundo que habitamos está determinado por la inmediatez, la incertidumbre y la profundidad de los cambios en los procesos económicos, sociales y políticos de las sociedades contemporáneas. Las tecnologías de la información y la comunicación, sumadas a la economía digital, Big Data, el Internet de las cosas y la realidad virtual, nos han colocado ya en la Cuarta Revolución Industrial. En el Politécnico Nacional nos hemos propuesto incorporarnos a la Industria 4.0 a través de un proceso de cambio institucional dirigido a, por nuestra Agenda Estratégica de Transformación, cuyo eje central es la Educación 4.0 y una de sus prioridades rectoras, la excelencia y equidad para transformar. Por ello, para el Politécnico es indispensable incrementar el acceso a la educación con equidad e inclusión, apostando por una formación integral de alta calidad que integre adecuadamente los conocimientos científicos y tecnológicos, la innovación y la práctica de valores sociales. El Politécnico es una institución del Estado mexicano con un DNA eminentemente social. Somos el mejor proyecto cardenista para mejorar la calidad de vida de los sectores más desprotegidos y estamos conscientes que nos asiste el compromiso de ser los mejores para dar lo mejor de nosotros al país y a su gente. Esta responsabilidad nos ha impulsado a asegurar la pertinencia de la institución a través del Congreso Nacional Politécnico, un espacio democrático, incluyente, y deliberativo que dará voz a propuestas de cambio para la forma de tomar decisiones informadas, analíticas y centradas en el bienestar de la comunidad politécnica. El Politécnico detonará su transformación desde el Congreso Nacional Politécnico, pero debe quedarnos muy claros que el objetivo del Congreso nacional politécnico no será promover la autonomía ni la privatización ni la desaparición de nuestras escuelas vocacionales en el Congreso Nacional Politécnico En el Congreso Nacional Politécnico la comunidad hablará por la comunidad desde el interés general el Congreso Nacional Politécnico es el espacio que nos hemos dado para transformarnos, pero sobre todo para ser más pertinentes, para formar mejor a nuestros jóvenes, para que les sirvan, reitero, mejor a este gran país que es México. Pero esa transformación la tenemos que hacer los Politécnicos, por los Politécnicos y para los Politécnicos. Hoy, jóvenes... No solo reciben una presea de plata, un reconocimiento, una laptop, una beca, un lugar en un programa de liderazgo y apoyo vocacional y psicológico, todas herramientas valiosas frente a su ingreso a la educación superior. Reciben también el anhelo del ingeniero Bernardo Quintana Rioja de motivarlos a ser mejores estudiantes hijos y mexicanos. Quiero agradecer el esfuerzo de la familia del ingeniero Bernardo Quintana Rioja por preservar durante ya 31 años la tradición de esta convocatoria. Seguro estoy que para ustedes esta presea no solamente significa honrar la memoria de don Bernardo, es un acto de amor por México y su juventud en el Politécnico Nacional trabajamos convencidos que el futuro se construye hoy y para eso nuestro compromiso seguirá siendo contribuir a que los jóvenes del Politécnico alcancen sus sueños y que sigan poniendo siempre, pero siempre, la técnica al servicio de la patria. Felicidades a todos y enhorabuena. Les pido de favor a todos ustedes, son tan amables en ponerse de pie, porque entonaremos el himno al Instituto Politécnico Nacional, escrito por la maestra Carmen de la Fuente. Es una tradición de nuestra alma mater en momentos como este unirnos todos con la voz de júbilo del Instituto Politécnico Nacional, nuestro famoso huelum. Antes, agradecemos a nuestras autoridades, a nuestros invitados especiales, a todos ustedes galardonados que tengan un espléndido día. Gracias. Y la porra tiene más de 80 años. Víctor Chambón la escribió. Listos. Uno, dos, tres. Gracias. Que tengan un espléndido día. Muy amables. Muchas gracias. A los jóvenes que...